A ver, vamos a tocarlo un poquito. Todo esto es la preparación para tocar el tema. Yo empiezo tocando el tema como para no tener como para empezar tocando. Pero en realidad, ahora lo que voy a hacer va a ser practicar un poco las escalas de esta canción para por después poder tocar una canción. Vamos a ver el clic. Ahí va. Vamos con la escala de re menor. Enseño o muestro las escalas. Yo las empiezo primero con el índice, luego con el dedo mayor. Ahora la voy a tocar con el dedo mayor. 10 repeticiones por grado conjunto. Thank you.
practicar un poco de octavas, ¿sí? La escala pentatónica de re menor. Uy, está desafinada la guitarra. ¿Por qué no me han avisado? Vamos a parar el clic. Entonces ahora vamos con las octavas. Vamos con el mismo clic. 2, 3 y... calentando octavas. Ahora vamos a probar acordes. Chords. Reiko. Chords. Now. Thank you.
vamos a practicar un truco. Este es un truco, a ver cómo se dice truco en inglés. Vamos a ver cómo se dice truco. Este es un gran truco. This is a great trick. De guitarra. This is a great, great, great guitar trick. This is a great, great guitar trick. Pick up. No, pick down. En la cuarta. Anular, dedo anular. Pick up en la cuarta. Thank you, Reiko. You're welcome.
Practice English. Welcome to my channel. It's a pleasure to share this time with you. I usually play folklore and tango, but I also teach music, especially guitar. I do broadcasts where I perform a guitar routine, and you can practice and study with me. So what? Ok, ahí va. Ahora sí. It's amazing. Thank you.
practicar un poquito más, más en la velocidad más abajo, un poquito le voy a bajar la velocidad y voy a practicar el truco. Bueno, me quedó rápido. A ver ahí. Bailando en mi silla. Are you dance? First very slowly, very slow. Dedos, fingers. Fa, ¿cómo sería fa? F. F. No sé si se dice así. Pulgar.
Dios, Epic. You can practice with your fingers. Very slowly. First, in a fixed position, with the fourth string, in the air, al aire. This is a fantasy. You're playing in a jam. You're playing you are playing on a jam session, and then you do the trick. All the people, understand? Are you understand? Bueno, espero que sí. That's what the tricks are for. No, a ver. Los trucos son para deslumbrar a la gente. Sí, más o menos eso, sí. Yeah. You know. Bueno, vamos a tocar otro. So what? One note is very special to practice this trick. Vamos a tocar ahora Cantalupe. Cantaloupe Island. Ceci Bon. Vamos a ponerlo. Bossa Nova for you, Reiko. Rhythm of Bossa Nova. Mm-hmm.
Más o menos. You can study, the songs with the software. Irreal Pro. Also you can no sería you can pistas you can YouTube You can use YouTube tracks also. Backing tracks. I have been playing alone for many years. Again, Cecibon. Se. ¿Dónde está Sesión? Se. Caravan. French song. Yeah, Sesión. A ver si está más abajo. Recién la vi. Sí. Aquí está. A ver. Okay. Thank you.
Thank you, Reiko. Gracias. Thank you. Reiko, do you want to hear any special song? Toco desde los 14 años. I've been playing since I was 14 years old. No sé cómo se dice 30. Years. Huh? Ah. Thirty-five years. But but don't always play jazz.
At the beginning and for many years, touch of folklore. I need the lyric. I will show. My English is bad. I am learning, but very slow, very little English. Thank you. Sí. Fingers. The three string all the time is sound. So it's, G sounds all the time, all, always. See all your life.
are singing in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly. It's very difficult, the pronunciation for me and guitar, all is demasiado. It's too much for me speak, sing in English and play the guitar. But I am practicing. Thank you, Reiko. Ah, había dejado el coso ese ahí. Ahí está. Ahora, now I felt like singing in English. Flat, ¿cómo estás? Bienvenido. Bueno, vamos a tocar otro estándar. A ver, ¿cuál podemos tocar? No more blues. No more blues. No. The Chicken. Donna Lee, no. Chega de saudade. Chega de saudade. Okay, Reiko. No more blues. EFGH en la 1 está 1. Chégate saudade. Vai minha tristeza, diz a ela que sin ela não pode ser. A ver si me animo a cantar. ¿En qué está esto? Ah, en sol. Transpos. ¿Cómo era para transportar esto? No. Editar. Bueno, vamos a buscar una pista de YouTube entonces. Chega de saudade, backing track.
Adiós, Reiko. Go sleep. Gracias, Reiko. Gracias por venir. Thank you for stopping by. Maya, viniste. Flat, no, vos sabés que no. Gracias, Flat. No he podido chequear lo que me has dicho. Porque no he tenido tiempo, simplemente por eso. Esta mañana estaba haciendo, mientras hablaba con vos, estaba haciendo otra cosa, después he tenido alumnos y nada. Y después me he puesto a tocar y ya está. Listo. Pero lo que me pasa es eso, es que siento con... tengo varias cosas, ¿viste? Enchufadas y nada, por eso. Y además entraría mono, ¿viste? Yo, si uso por ahí algún backing track, entraría mono y no me copa mucho. Claro, ahora estoy con un dispositivo externo, con el teléfono. Y bueno, nada. Claro. Es más cómodo, sí, exactamente. Pero te preguntaba eso porque yo tengo también un teclado, ¿viste? Y el teclado, digamos que está bueno usar los pianos virtuales y todo eso. Por eso te lo preguntaba más que por la guitarra.
Y la cubave es esta, mira. La cubave, a ver si la puedo levantar. Ahí está. Es esta pedalerita pequeñita, ¿ves? A ver si se ve. Ahí. Ve que es re chiquita. Es un poquito más grande, es un poquito más larga. Es un poquito más alta que el celular. Adiós, Reiko. Thank you. No, que yo te preguntaba eso, te hice esa pregunta, porque yo tengo un piano digital, digamos un teclado, un pianito chiquito, y está bueno usar eso. Nunca he querido tocar en vivo, digamos, porque yo lo uso con el pianísimo, ¿viste? Con instrumentos virtuales, y si va a tener latencia, no me gusta, ¿viste? Entonces, nada, solo por eso te preguntaba. Más que nada por el teclado. Después tengo un amigo que él sí, para transmitir, bueno, él sabe de sonido, todo, ¿viste? Sonidista es. Es músico también, pero trabaja como sonidista. Y bueno, y él me enseñó, había que, digamos, para usar los plugins del Pro Tools, ¿viste? Pero tenía que salir, volver a entrar, era un quilombo, ¿viste? Entonces digo, no, se van a mí. Para poder usar plugins, compresores, ecualizadores y cosas que trae cualquier multipista, ¿no? Entonces tenía que salir por la placa, la salida de placa, y después volver a entrar y entrar por no sé dónde. Nah. Sí, el piano tiene MIDI. Por eso yo usaba el piano con MIDI, digamos. Usaba instrumentos virtuales, como el pianísimo, el Reason o cualquier otro. Pero si uso esos instrumentos, me va a sonar con latencia en la transmisión. No hacia mí, sino en la transmisión. Si me grabo en el OBS y me escucho un poquito desfasado. Eso es. Eso es. Sí, no suena con latencia. No suena con latencia, la latencia es externa. Claro, el contact, sí, también lo tuve. Ya casi no tengo cosas así porque, no sé por qué, pero antes tenía el contact. Igual nunca llegó a trabajar con el contact mucho, pero sí con el Reason, haciendo preproducción y ese tipo de cosas. Sí, lo he usado. Pero sí, entiendo. El tema de la latencia es la latencia cuando entras a internet. Ahí es cuando, digamos, eso es lo que yo te preguntaba. Aquí en el sistema no tengo latencia. A ver, vamos a tocar otra. Vamos a tocar un estándar. ¿Qué quieres escuchar, Flat? Si lo sé, lo toco. O Maya, si lo sé, lo toco. ¿Días de vino y rosas? ¿O Estela? Estos son como clásicos, ¿no? No tengo en la lista Misty. Ay, no lo sé, Misty. No sé mucho. Yo soy un guitarrista de folclore, Flat. Sé algunos estándares. De folclore sí sé un montón de temas. Pero estándar sé algunos solamente. Misty no lo sé. Debería estudiarlo. Así que nada, soy como una arranca, frena y dobla del jazz. Soy como una arranca y frena. Eso me ha gustado, ¿eh? Me ha gustado esa definición. Soy como una arranca, frena y dobla del jazz. Toca folclore. Bueno, dale, te toco una canción. Mira, te voy a cantar una canción para vos. A ver, con esta guitarra. Bueno, dale. Para un cachingui. Ahí está. Thank you.
sollozó de pena y silencio llegó hasta el agua profunda. Un sendero solo de penas mudas llegó hasta la espuma. Sabe Dios qué angustias te acompañó, qué dolores viejos cayó tu voz para recostarte arrullada en el canto de las caracolas marinas. La canción que canta en el fondo oscuro del mar, la caracola. Te vas, Alfonsina, con tu soledad. ¿Qué poemas nuevos fuiste a buscar? Una voz antigua de viento y de sal te requiebra el alma y la está llevando, y te vas hacia allá como en sueños, dormida Alfonsina, vestida de mar. Cinco sirenitas te llevarán por caminos de algas y de coral, fosforescentes caballos marinos harán una ronda a tu lado, y los habitantes del agua van a jugar pronto a tu lado. Bájame la lámpara un poco más, nodriza en paz, y si llama a él no le digas que estoy, dile que Alfonsina no vuelve, y si llama a él no le digas nunca que estoy, di que me he ido. Te vas, Alfonsina, con tu soledad. ¿Qué poemas nuevos fuiste a buscar? Una voz antigua de viento y de sal te requiebra el alma y la está llevando, y te vas hacia allá como en sueños, dormida Alfonsina, vestida de mar. Bueno, ahí va. La toco muy así porque estoy con esta guitarra, ¿viste? Gracias, La Parca. Upa. Upa. Gracias, Flat. Gracias, Edgardo. Entonces, con esta guitarra me pinta, digamos, tocar de esa manera, ¿viste? Con la criolla también, pero quizá con la criolla rasgueo un poco más. Pero en esta no puedo rasguear, ¿viste? A ver, vamos a cantar una chaca ahora, para que escuches una chacarera. Vamos a cantar una chacarera. Hola, Parca. Bien, ¿vos? Esta chacarera es mía. Me pertenece en la letra y la música es de un amigo que se llama Ernesto Guevara. Uh-huh.
noche de dolor y ansiedad, como un Big Bang de amor, traerá la felicidad en formas claras. Gracias. La ternura del llanto precoz aliviará la sal del momento en soledad. Sos Parca, ¿de dónde sos? Cuéntenme. ¿Eh? Gracias. Sí, aquí estaba estudiando guitarra en realidad y me he puesto a cantar. Y bueno, pero no importa, qué sé yo. Ah, sos argentino viviendo en España. Bien, 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 qué lindo. De Santa Fe, Leo, buenísimo, buenísimo. Bueno. Vamos a cantar Y de aquí de Argentina, ¿de dónde sos, Parca? Sí, sí, a ver, vamos a poner la lista. Qué sé yo, ahí está. Cantar voy a buscar otra guitarra, porque esta la otra me gusta más cantar. Ahí vengo. De Boedo, ah, bien, bien, bien.
Bueno, no sé, elijan ahí lo que quieran en la lista. 11 y 6. Dale. Mira, cuando quieras pedir así, por ejemplo, puedes hacer así, mira, pones SR 11 y 6. ¿Ves? Y ahí se agregó a la lista. Y si no, la eliges de la lista directamente donde dice, no, no, no pasa nada. Si no eliges, viste, donde dice solicitud, chic, le das ahí y se pone en la listita que está en la pantalla. Eso cuando hay mucha gente, viste, está bueno porque puedo llegar a tener 5 canciones que me han pedido y no me puedo acordar todas, viste. Así que, nada. No, pero no pasa nada. Yo también soy nuevo aquí. A buscar la letra, porque vos sabés que yo me sabía todas estas canciones, pero con el paso de los años, para que me está escribiendo el del aire. Ahora, en una hora, cuando quieras, pues tengo roto el aire acondicionado y justo me está escribiendo el chabón, viste, que quiere venir. Vení ya, por Dios, me estoy muriendo. ¿Cómo se llama? 11 y 6. Ahí está. No suena. Porque está luteado. Qué tonto. Thank you.
se vieron por casualidad, cansados en el alma de tanto andar. Ella tenía un clavel en la mano. Él se acercó, le preguntó si andaba bien. Llegaba a la ventana en puntas de pies y la llevó a caminar por corrientes. Miren todos, ellos solos pueden más que el amor y son más fuertes que el Olimpo.
falló el comando de final. Bueno, no importa. Ya vamos a aprender. Gracias, Parca. ¿Cómo te llamas, Parca? Si quieres decirme el nombre, por supuesto. Damián. Ah, bueno. Bien, Damián. Gracias, Leo. Gracias, Flat. A ver. Claro, en España son las 4 de la tarde, las 5 de la tarde, ¿no? ¡Uy, bestia! Gracias, bestia. ¡Opa! ¿Cuánta gente? Muchas gracias. Hormiga. ¿Eh? Dos neuronas. Gracias por el follow. Bilulu. Hormiga. Sofita. Lenny. Julita. ¿Qué es esto? ¿Un raid? Pero no me ha dicho. Mika, Agus, gracias, bestia. Agus, gracias, gracias por venir. Mira cuánta gente. Nos invitaron. Bueno, bienvenidos, bienvenidas y bienvenides. Muy bien. Bueno. Bueno, ahí está, si quieren pedir canciones, está la lista. Gracias, ¿Vos invitaste a toda esta gente, Parca, Damián? Gracias, Sofita. Agus, bienvenido. Miller, bienvenida, no sé. Gracias, son muy amables. Bueno, 11 y 6 ya está. Luna cautiva. Ajá, se llenó, Edgardo. No sé qué ha pasado, pero bueno, bienvenidos y bienvenidas a todos y a todas. Bueno, sí, yo estaba flaca, sí. Pedíla por la lista, ponela en la lista, ahí está. A ver, Luna cautiva. Este es mi terreno, el folclore. Gracias, Mica. Estoy de vuelta después de larga ausencia, igual que la calandria que azota el vendaval, y traigo mil canciones como leñita seca, recuerdos de fogones que invitan a matear, y traigo mil canciones como leñita seca, recuerdos de fogones que invitan a matear. Y divisé tu rancho a orillas del camino, a donde los jazmines tejieron un altar. Al pie del calicanto, la luna cuando pasa, peinó mi serenata, la cresta del sausal. Tu amor es una estrella con cuerdas de guitarra, una luz que me alumbra en mi oscuridad.
Acércate a la reja, sos la dueña de mi alma. Sos mi luna cautiva que me besa y se va. Acércate a la reja, sos la dueña de mi alma. Sos mi luna cautiva que me besa y se va. Están enamorados, que llora mi guitarra, lamentos del sausal, el tintinear de espuelas del río allá en el vado, y una noche serena prendida en mi cantar. Estoy de vuelta, mi tropa está en la huella. Arrieros musiqueros me ayudan a llegar. Tuve que hacer un alto por un toro mañero allá en el Calicanto, a orillas del Sausal. Tu amor es una estrella con cuerdas de guitarra, una luz que me alumbra en mi oscuridad. Acércate a la reja, sos la dueña de mi alma, sos mi luna cautiva que me besa y se va. Acércate a la reja, sos la dueña de mi alma, sos mi luna cautiva que me besa y se va. Ahí va, luna cautiva, la había pedido Leo. Gracias, Damián. Gracias, Hormiga, Mica. Gracias, dos neuronas. Agus, Flat, muchas gracias. A ver, vamos a ver si puedo cantar esta canción que me han pedido Hormiga. La Hormi. A ver, hay streamers. Bueno, por ejemplo, Flat es un streamer, ¿eh? A ver, vamos a poner aquí. A ver si anda. Ahí está. Bien. Eso aprendí a hacer esta mañana mientras estaba hablando con vos. Quiero ver, quiero entrar, nena, nadie te va a hacer mal. Excepto amarte. Vas aquí, vas allá, pero nunca te encontrarás a escaparte. No hay fuerza alrededor, no hay pociones para el amor. Estamos en la calle.
la sensación, muy lejos del sol que quema de amor. Te doy pan, quieres más, nena, nunca te voy a dar lo que me pides. Dios, quieres más, es que nunca comprenderás a un pobre pibe. Esas motos que van a 1000, solo el viento te harán sentir. Que sí. Muchas gracias, Damián, Agus, Hormiga, La Hormi. Es mi canción favorita. Bueno, muchas gracias. Edgardo, volviste, Edgardo. ¿Dónde te habías ido? Te has ido a escuchar reggaetón un rato, ¿no? A mí no me engañas. Mica, muchas gracias. Muy bien. Ariel Cruz, bienvenido. ¿Cómo está Jujuy? Julita, muchas gracias. Seki, muchas gracias. Bueno, gracias, gracias. Yushei, muy bien. Muchas gracias por tus palabras, Yushei. Gracias, Y bienvenidos y bienvenidas a este canal. Dos neuronas. Bueno. Thank you.
deje nuestros abriles olvidados en el fondo del placar. Un cuarto de invitados, eran tiempos dorados, un pasado mejor. Aunque poco a poco no me mientas, no me digas la verdad, no te quedes callada, no levantes la voz, ni me pidas perdón. Aunque casi te confieso que también he sido un perro compañero, un perro ideal que aprendió a nadar, a volver al hogar para poder comer. Flaca, no me claves tus puñales por la espalda, tan profundo, no me duelen, no me hacen mal. Lejos, en el centro de la tierra, las raíces del amor, ¿dónde estaban? Quedarán. Tararara, ¡ay, fue flaca! Yo era como... Había unos temas de Calamaro que yo cantaba allá por los 90. Gracias, Damián. Espero que estés bien. Te espero de vuelta algún día. Gracias, Mica. Sí. Nada más que a veces transmito de noche, ¿viste? Y para ustedes, para vos es muy tarde. Pero bueno, por ahí uno nunca sabe. Gracias, Agus. Me han dado ganas de tocar otro tema de Calamaro. Hola Manu, bienvenido. Thank you.
anda fallando los finales, che. Pero bueno. ¿Qué pasa con la canción? ¿Por qué no la pides ahí en el...? Es S, Edgardo, es S-R, no S-L. Pedila bien, dale. S-R. No S-L. S-L es para las on lists. Muy bien, Edgardo, aprendiendo ahí en vivo, igual que yo, ¿eh? A ver, vamos a buscar la letra. Esta es una canción mía, original song, Samba de un desamor. Sigo tras el manto y me veo en los umbrales y el confín. Amor, ¿por qué me dueles tanto? Noche a noche mis canciones van creando luz en el silencio, y es un río de ilusiones al sentir todavía te estoy queriendo. Camino triste la zamba me ha dejado tu cuerpo, y mis pasos no me llevan donde quiero ir, deshojarme en tu misterio. Y mis pasos no me llevan donde quiero ir, deshojarme en tu misterio. Se ven distantes y mis horas se alimentan para seguir del aliento que dejaste. Cáliz de mi instinto, nuestro amor bebiendo de tus ausencias, llego al fin al lugar de algún encuentro. Camino triste la zamba que me ha dejado tu cuerpo. Pasos no me llevan donde quiero ir, deshojarme en tu misterio. Y mi
mis pasos no me llevan donde quiero ir, deshojarme en tu misterio. Gracias, Edgardo, gracias por estar ahí siempre. Gracias, gracias, gracias. Bueno, esta mañana pasó de todo. Estoy estudiando guitarra, después ha venido Reiko, hemos cantado Blackbird de los Beatles, The Beatles. Después me han hecho cantar de Calamaro, ahora estamos cantando folclore otra vez, qué sé yo. Así es el impensable mundo del músico. Uno se pone a tocar y termina en cualquier lado. Así que bueno, Edgardo, te quiero contar que el viernes no voy a hacer la peña en YouTube, ¿eh? Voy a hacer aquí. Así que ahora, si me quieren encontrar, me tienen que buscar aquí, en Twitch. Así que bueno, eso era. Dale, Flat, muchas gracias. ¿Cómo te llamas, Flat? ¿Cómo es tu nombre? Diego, Darío, Dionisio, Dermidio es un nombre. ¿Sabes quién se llama? Santiago. Dermidio es un nombre santiagueño. Nomás por la D decía, pensaba que te llamabas con D. Bueno, Santi, muchas gracias por venir, por estar. Gracias por la... por la nota re bemol. Bueno, yo soy muy santiagueño. Y ya sabes que soy un yacero que arranca, frena y dobla. Re bemol, muy bien. Hay una canción de Serrat, es un vals, el tío Alberto, que está en re bemol. Tío Alberto, por ti valsea en re bemol esta cadencia de tu son. Bueno, gracias, Flat, nos vemos mañana o más tarde, no sé si vas a volver a transmitir. Yo estoy entrando casi todo el tiempo a Twitch a ver quién está. A ver qué hacen, así que bueno. Sentí los chicos cómo juegan en la pileta. Cómo juegan en la pileta. Me dan ganas de ir a mí, ¿eh? Ya voy. Ya voy en un ratito. En breve. Tengo que comer, tengo que hacer un par de cosas más. Así que bueno. A ver. Vamos a... nos vemos la próxima mañana. Así que adiós.